Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos una vez más a este tu programa de todos los sábados, Revoluciones por Minuto. ¿Eh? We're back. Un sábado más. El segundo sábado. Gracias, ¿no?, a nuestro Dios, ¿verdad?, por estar aquí, permitirnos estar aquí. That's right. Una vez más en Revoluciones por Minuto a través de la grande 1030 Radio. RPM.com, estamos en vivo, ¿verdad? Mata y Turino en Facebook. Exactamente, así es que la 1030 AM. Bienvenida. Yeah. 104.7 FM. Y estamos sumamente agradecidos de nuestro público que sábado tras sábado se encuentran ahí, ¿verdad? De y hay una, unos cuantos ahí, mira para allá. De ya, una ya a dos de la tarde, como un chicle ahí pegaditos, y nosotros estamos muy agradecidos de todas, de todo ese cariño. Y gracias, ¿verdad?, a toda esa gente que siempre nos apoya en todos los sábados, sacando un poquito de su tiempo. De, exactamente. Bueno, y buen provecho, porque es la 1:03 de la tarde. No novela, me imagino no novela, que unos ¿tiene? Están desayunando, sí, y otros están almorzando. No, algunos, ¿verdad?, se están levantando ahora. Y otros se están levantando. Anoche la cogieron larga. Exactamente. Bueno, pues muy buenas tardes, Raymond. Tenemos por aquí el chico de los controles. Buenas tardes, George. Hola, hola. Acá. How are you? Tenemos también a Bombi. What's up, everybody? ¿Eh? How we doing? God bless America. Y tenemos por allá a Luis Felipe, como siempre, detrás de los controles, haciendo sus maniobras para que ustedes tengan una buena, ¿verdad? A little bit recepción of everything. Yeah. Y está buscando, le está buscando ahí. Mira, si nos ven o no nos ven. ¿Entiendes? Así es que. Así es. Bueno, como de costumbre, en el día de hoy les traemos un show sumamente cargado porque tenemos, ya comienza la temporada de eventos. Válgate. ¿Verdad? Y tenemos lo que pasa mañana en Orlando SpeedWorld, lo que pasa la próxima semana en Orlando SpeedWorld y la próxima semana también lo que pasa en Orlando SpeedWorld. Así que semana muchísimas y weekend, cosas, uh-huh, están pasando semana tras semana y les tenemos todo eso. Si quieres fiebre, por ahí viene la fiebre. Ay, mi a madre, montones. Dios mío. Te digo que estamos bien, pero que sí, bien cargaditos. Los números a llamar, señoras y señores, 407-260-0000 con 50,000 vatios de pura fiebre. ¿Cuánto? Recuerden, 50,000. Oh, ok, que a veces I get confused. I can't remember that number. Estamos comunicables a través de la grande 1030 localmente, ¿verdad? Okay. FM, la 104.7. Magda y Turino en Facebook, uh-huh. Radio RPM. Ajá. ¿Qué más quieren? En Facebook también. ¿Qué más quieren? RacingCMag.com. Okay. Y Turino Foto Studio. Tenemos mucha gente ahí, pero no me veo. Ok, están ahí. Tenemos mucha gente por ahí. Tenemos Michael. Ay, mi madre. Ahí arriba, ahí San Rico Racing. San Rico, what's up, man? Rotary. Ah, yep. Ok, Anabel López. Saludos, Anabel. Anabel, la contable. Por ahí. Leonardo Marrero. Como Leonardo, saludos. Tenemos a Michael Maduro, José M. Cordero. Ah, saludos. Jerry, tenemos a Jerry Flores, Luis Vázquez, Eddie Colón, Sir también, Carlos Iván, Ronda Zapata, Álvaro Campos, Will Racing y Josean Colón. Bienvenidos. Ah, Josean, saludo, campeón. Ay, sí, José. Ya vienen. Oye, campeón, y estaba sí, mirando por ahí que ya los autos sí, tienen un solo destino, que es el Orlando SpeedWorld. Ya la escudería Mectec, porque como ustedes saben, del 21 a qué día, Bombi, del 21 no, al yo creo que 23, sí, no, del 19 al 21, sí, es va a estar nuestro sí, campeón, yep, Isaías Rojas. Tienen corriendo como, en ese gran sí, evento. Tienen como 8 categorías. Está el exactamente. Así que vamos, sí, vamos a indagar un poquito más en ese calendario de evento dentro de un ratito. Y lo que vamos a hacer es que vamos a un corte comercial y regresamos en breve. No lo quites. No lo quiten. Street Legal Wet, tu favorito, el que más brilla, el que más dura y el único que no se pica, ahora te trae la bestia azul, el degreaser que pela la grasa, más fuerte que la bestia azul, ninguno, no perfumen la grasa, sácala con la bestia azul. Street Legal te lanza un reto, sí, a ti que estás escuchando y que nos estás viendo, no uses más de lo mismo, cambia la amarilla y la verde por la negra. Una vez que uses Street Legal multiuso, no volverás a esos multiusos viejos que son más de lo mismo. 100% hecho en Puerto Rico.
Street Legal, multiuso, no mancha, limpia mejor, verás, que esos hace multiuso viejos que son tu carro. Más de lo búscala mismo. En tu establecimiento favorito. Atrévete a romper la rutina. Street cambia Legal, a la negra de Street Legal. ¿Alguna duda? En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 South 2 Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forra. 407-910-8226. Berlin Race Club. Iturrino Photo Studio. Fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Estás escuchando Revoluciones por Minuto, este que te saluda Don Omar, Omar de Combi, sigue en sintonía. Buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos, bienvenidos a Revoluciones por Minuto, aquí con Magda Bombi y Luis Felipe. Y si eres nuevo por ahí, te invito a que le des like and share a nuestra página para que no te pierdas ninguno de nuestros shows. Y pues, ¿qué tenemos por ahí? ¿Saluditos en el día de hoy? ¿Tenemos algún saludito? Sí, unos cuantos por ahí. Tengo un saludito para José Alía Vengamá. Que está en sintonía ahora en el show, todos los sábados está en sintonía escuchando el show y me lo encontré ayer y me está con él, me ve y me cuenta lo que pasa en el show, está atento todos los sábados. Saludo a él y a su familia, gracias por siempre estar en sintonía. Un saludito también al trovador, que anoche se me rajó el trovador. Tenía el trovador anoche conmigo. Estuvo, no sé, como una hora para aquí, para allá, esto, aquello, lo otro. Digo, pues mañana es el show, vamos para allá. Y me dice, no, Bombi, que eso es para ustedes nada más. Nadie me puede ver. ¿Por qué? Porque es un poquito tímido. Pero trovador bendito. Ay, saludo, bendito. Saludo a Toñín, que estuvo anoche. Pero se me quitó, pero saludo a él. Lo queremos, saludo. Okay. Un saludito para Luis Morales, Eric Díaz y Lino Barceinas Tapia. Así es que están en sintonía y muchísimos otros más. Sí, Will, a Chapita, una llamadita por a Rubén ahí. De Alpiza, saludos, Chanito, a Jerry, el del Bacalao, a Cheito, a todos, Jimmy New Generation, a todos, feliz cumpleaños Jimmy, tarde pero seguro, y a Jenny, Happy birthday. Jenny también, saludos, sí, Jenny Beck, que cumplió años. Okay. Saludos a ellos. Y ahora, pues, Bombi, después de las cosas buenas, pues tenemos que dar una sentida nota de duelo. Aquí el señor Raymond González, gerente de ventas de la Grande 1030, señoras y señores, ha fallecido.
el pésame para toda su familia, nuestro sentido mayor pésame, porque lo conocí hace muchísimo tiempo, una persona sumamente agradecida, amable. Uh-huh. ¿Qué no podíamos decir de Raymond? ¿Verdad que sí, George? Yeah. He was a great guy. Exactamente. Gerente de ventas de aquí por muchísimo tiempo. How many years? I don't even know. Maybe like 10. Who knows? Como 10 años gerente de ventas. He's our main sales guy. He's a great, mm-hmm. great soul. Great soul. Yeah. Nuestro mayor sentido pésame para toda su familia. Sé que es una pérdida que es muy difícil. No es porque fácil. Salió, señoras y señores, para una simple operación y no regresó y tenía que regresar el lunes, y eso es lo que más mm-hmm. para pelos, ¿verdad que sí? Do your research before you go to the hospital. Exactamente, yes. Por favor. Do your research. Eso es lo que le aconsejamos a todo el público, sí. Pero nuestro mayor sentido pésame para toda su familia, para, no sé si tenía hijos, George, ¿no? No kids. No, not that I'm aware of. His mother passed away too, a little bit before him. So it wasn't easy. No. It was just like building up and building up. Y ahí lo tienen, Raymond González, simple. Mira, cumplía 60 años, una persona sumamente joven. Yeah. Fue para un pequeño, algo muy pequeño al hospital. He went way too soon. Yeah. Right. And I just saw him not too long ago. He said hi to me and didn't know that was going to be the last time. I'd see him go down the hallway. It's a small world, man. Yeah. That shows you. Señoras y señores, por eso es que momentos como este yo quiero aprovechar para, oye, darle las gracias y que el mm-hmm. público, ¿verdad? Y que todo el mundo, a toda esa gente que tienen cerca, por favor, quiérense, dejemos las rencillas, sí. Dejemos los problemas las y peleas, todas esas cosas. Revoluces. ¿Ustedes saben por qué? Porque usted no sabe cuándo va a ser el último día de su vida. Eso es así. Ay, Dios mío. Amor y cariño y ternura. ¿Cómo que dice Walter Mercado? Así mismo. Él tiene algo que él dice siempre a la gente. Así mismo. Hay que apoyar a lo suyo y cuidarse también. Exactamente. I can learn a lot from that guy because you can throw any attitude towards them, he can keep his composure. Yeah, that's what you want. Yeah. Eso es un gran señor. Yeah. Mm-hmm. Así es que nuestro mayor sentido pésame para toda su familia, pero el show continúa, ¿verdad? Sí, eso tenemos así. Que seguir. Y ahí tenemos a George, el chico de hello. Los controles. Él siempre quiere estar escondidito y dice, ay, yo quiero estar escondidito, pero no, ahí lo tenemos. No, y algo más de George. Trajo el baby. What's his name? Orion. Orion Santos Arroyo. That's oh, good. Oh, my God. Un baby, los cachetes, si ves el baby, forget it. Es increíble. God bless him. Lo quieres como morder. I keep him away from my mother for like a couple weeks. Yeah. She's like, let me keep him for more. Like, that's my baby. Yeah. Some kids don't want their kids, but no, you forget I about it. I do. He's gone for a day, and I'm already like, Kids change your life. You know, kids change your life drastically. Oh, you that know, kid saved mine. You know, people don't realize that. But vamos a amarnos kids, y a querernos. Yeah, seguro. Como si fuera el último y día. Y si él te da, tíralo para adelante. Yeah, no aguantes eso en este año nuevo. Claro. Sí. Violencia doméstica sí. No se permite, eso es otra cosa que queríamos hablar. Eso aquí. Así. Violencia doméstica es uno de los mayores problemas aquí en el centro de la Florida, aunque usted no lo crea. Y las mujeres asustadas no quieren decir nada porque la tienen amenazada, uh-huh. El esposo, el novio, el que sea. Mire, tíralo para adelante, que se lo lleven. Sí, si algo te pasa, mira, hay 407-200-000. Sí. Los puedes tirar al medio o me puedes dar una llamadita y te buscamos ayuda. Me llamas a mí, si él te quiere dar, dile que me dé a mí. Y yo te ayudo. Abusadores. Le dan a las mujeres, pero a los hombres no. La hora de verdad es otra historia. Hay mucha violencia doméstica. I don't go for that. Y queremos sacar todo eso del medio. Uh-huh. Y tíralo al medio. En el 2018, no toleres más. No toleres más. Live your life, not his life. Sácalo de adentro. ¿A quién es que tengo que llamar, Bumbi? Live your life, not his life. No, right? You know? Porque me he encontrado con mucha. No, hay muchas mujeres que yo, que tienen miedo, viven en fear, que las tratan muy mal, sí, viven en fear, no toleren que nadie le trate mal, ¿okay? Así es que, ya tú sabes. Bueno, pero seguimos por ahí, Edgar Carrión, Juan Luis Rivera, Elbert, Orlando Torres Román y Raúl de Jesús, bienvenidos ahí, están en comunicación con nosotros en vivo y a todo San Rico, what's up, San Rico. Y sobre todo, pues dándole las gracias también aquí en el 2018 y todos los años a Luis Felipe, que siempre nos tiene con la nueva tecnología. The Data Man. Data Man.
para que todo el público pueda disfrutar de Revoluciones por Minuto como es. Y Bombi, tenemos, ¿qué es lo próximo que tenemos? Tenemos calendario de eventos, okay. ¿Verdad que sí, Luis Felipe? Ahí se va a poner en la pila, okay. Porque Luis Felipe tiene algo extraordinario para el día de hoy. Vamos a comenzar con mañana, que es un Sunday. Mañana es Sunday Fun Day. En Orlando Speedworld. Yep. Sunday Fun Day, Grudge Day Sunday, All Welcome Test and Tune, Free Swap Space, Pay and Admission, 10 a.m. to 5 p.m. Gates open at 10 a.m., general admission $12, $13 race fee. Okay. So, denle para allí. Salgan de la calle y díganle en sí a la pista. Ok, y luego le sigue el la semana que viene, del 19 al 21. ¿Qué tenemos por ahí? Y ahí tiene lo tenemos. Extreme Concrete Pro Mod, winner $10,000. Esas son las categorías. Sí, tiene pero pro, ¿cómo se llama el evento, Bombi? Se llama The World Outlaw Nationals. Yeah, The World Outlaw Nationals. Uh-huh. So, una de las categorías Extreme Concrete Pro Mod, $10,000. Para el primero, ay la, mamá. La otra es Pro Outlaw 632, $4,000, primer lugar. La otra es No Time Extreme Shootout, $10,000. Le pegó el papel. Ok. Ok, entonces 5,000 para eso. 5,000 Pro 275, 5,000 Top Sportsman 2,500. Y le sigue Top Dragster 2,500, primer lugar. Valga, te sigue la estamos categoría. Estamos diciendo los primeros lugares porque tiene segundo, tercero y Ultra Street $4,000. Es más que el primer lugar $4,000, pero tiene runner up 1,400, 200, 150. Claro, tienen más. Entonces tenemos 10-0 Index $2,000. Ok, ahí termina. Wow. Y tenemos otra más, Open Camp, $2,000. Más lo de la motora de Grudge. Exactamente, vamos a poner aquí dónde está el flyer de las motoras. Lo tenemos por ahí. Lo tenemos por ahí. Ah, si es que lo encontramos, está frisado. Pero yo no lo. Okay. Yeah, we wanna thank Brian NHDRO to bring that event to Orlando Speedworld. Thanks for supporting us. Us motorcycles here in Orlando, we needed that. So I want to thank him and his crew. I want to thank Joe Morasco, Way Rich. A lot of people getting this together for the motorcycles here in Florida, and we need more bikes in the scene here, the track. So hopefully this will be a door opener for us. And we want to thank everybody who's behind this, and thanks for the support. Y la entrada $50, así es que para ellos. Así es que. Sí, ahí lo dice entry fee. Oh, a lo mejor para el Tecal y eso. Para los Tecal de las motoras. Recuérdense, you're going to see the baddest and the fastest motorcycles in the world there. So you better get ready from up north. You have all those Grudge bikes coming. Y vienen, oye, y vamos eso a enviarle saluditos a Michigan. Que oh, saludos. Sí, esas motoras son tan rápidas que no puedes ni parpadear. No. So when's the date? 19-20-21. Yes. So, yo sé que las motoras están en el tráiler y hay como 5 o 6 motoras que lo que viene es lo menos que le va por ahí a la gente es hipo. Y yo espero que por allí esté Spider-Man, ¿verdad? No sé, ¿no? Si Larry McBride, no sé, porque ya está en el otro lado del norte en la nieve y le van a hacer unos cambios a la motora, eso pienso que no. Pero un futuro, tú nunca sabes. Bueno, se está moviendo la ficha, vamos a ver lo que pasa, vamos a mejorar esto de las motoras en Orlando. Y entonces vienen las Winter Nationals, que eso es del 27 al 28. Y, espérate, que tengo que decirles que en este evento del 19 al 21, volvemos hacia atrás. Va a estar Mechtec, ¿verdad? Isaías Rojas. Corre nuestro campeón Isaías Rojas. La Corvette, ¿verdad? Con sus dos autos. Oh, ok. El Mechtec Lab y la Corvette. Exactamente. Así es que están los dos autos ya invictos para correr del 19 al 21. Y luego en las Winter Nationals. No, hoy otro más mata, New Generation va también a estar batallándose con los autos esos poderosos del norte de allá fuera del mundo. So, va a estar bueno. It's gonna be good. Y entonces la Winter National de Felipe, del 27 al 28 January. Ahí va a correr nuestro amigo Palito. Tiene la Extreme Compact, la Modified Pro Compact, la Old School Modified, y la Pro Pro Wheel Drive y la Bracket. Old School Modified. 90 to 96 inches in stock wheelbase with $4,000 in prices. Y espero, y ellos dicen que van a seguir dando dolor de cabeza por the hottest class at the moment. Tienen ahí Escudería Mechtec en esos días, el Rafaelito diciendo presente en este gran evento que no te puedes perder en la pista de Orlando Speedworld, la pista de los récords, ¿verdad? ¿Qué entonces más tenemos? Febrero 3, BOP Racing Products, Super Pro, Pro, No Box, and Sportsman. Quake 32 Shootout. Eso es el febrero 3. Y luego el 17, el segundo. BOP Racing Products, All Purses are Guaranteed. Super Pro, Pro No Box, Pro Cycle,
Junior Street, Junior Dragster, Sportsman, Junior Dragster. Eso es el 17 de febrero. Y luego... Entonces, no se te olvide, Bradeto. Entonces, ah, sí, sí. Entonces tenemos ahora Pro Winner Warm-Up, febrero 23-25, Orlando SpeedWorld. Exactamente, eso sucede... antes del 27 y 28, donde corre nuestro amigo Falito. Y luego, sí, miren en Bradenton, en enero 26 al 28, las Street National, US Street National, que allí también, tremendo eventazo. Pudimos ir el año pasado, donde estaba, o el antepasado. Allí estaban muchos de nuestros corredores, que se dio cita también Oso, y fueron las Canos, estaban por allí, el humilde. Así que, ay, hablando de hay oso, muchos eventos, hay muchos eventos. ¿Por qué es que nunca podemos ir? Hay muchos porque eventos. Estamos en la Rolex. Oye, la Rolex también esos días de enero 20, del 25 al 28, la Rolex 24, que promete ser algo extraordinario, donde Fernando Alonso hace su entrada triunfal. Así que no se lo pueden perder. Los que no les gusten el drag, se pueden ir a la Rolex. Y luego Daytona 500, Luis Felipe, en febrero 18, las Daytona, las 500 millas de Daytona, en febrero 18, eso está para pelos. Hay eventos en todas en las todas pistas, las esquinas. En todo, en todo. Mata, lo único que si te vas por Orlando SpeedWorld, vas a hacer así, mira. Si te vas para Daytona, vas a estar. Porque es un tú decides, así. Yo creo que voy así. Yo sé que uno está y la otra es y el Sebring, ¿verdad? También el Sebring. Oye, sí. El Sebring se te rompe el cuello. Es increíble. Es incredible. Es tremendo. Tenemos muchos eventos. Tenemos muchas cosas. Saludos, Javier de Jesús. Saludos, Hugo. Noli Feliciano, Orlando Rodríguez, Noli, Alex Graves. El hombre de la grúa, de los Crane. Saludos, Ale. Sí. Tírame por la tarde, Ale. Tengo que hablar algo contigo. Street Legal, ok. Nuestro amiguito Orlando Rodríguez en sintonía ahí con Revoluciones por Minuto. Tenemos... El hombre del lechón. Oye, ay, sí. Qué rico le quedó el lechón a Orlando. Anda. Es el chef Orlando. Bueno, perdóneme. Él lo cocinó, pero Katy fue la de los condimentos. Ok, la magia. Katy le puso, mira esto. Le puso el bondo al lechón. Le puso el bondo al lechón. Todo al lechoncito. It was so good. Oh yeah, it was so good. Estaba riquísimo. Oh yeah. Aunque yo no como mucho. Tengo una pregunta para Luis. Luis, ¿cuántas veces comió Luis? 5 veces. No, Luis decía, I'll be right back, I gotta get some more food, this thing is good. Yeah. Oh man, we had pernil, so I was there for seconds, thirds. Llegué, pesaba 170 libras, salí con 200. Yeah. Oye, así mismo fue, salió con 200 porque comieron muchísimo. No, estaba muy rico y todavía carro. Le seguimos dando las gracias. But we had a good time. Orlando Rodríguez. De su esposa, su familia, a todos ellos, gracias. Estuvimos por ahí. Y al hombre del piano, no sé el nombre de él, pero saludo a él y a su padre también, que estuvo por allí con nosotros. Qué bien cantaban. Saludos a ellos. Oh, yeah, they had a good time. Cantaban y le dedicó una canción a su esposa bien bonita. Sí, eso es así. No sabe nada, no sabe nada. No sabe. Es que estaba ganando puntos. Sí, no, porque él dice, una canción a mi mujer. Yeah, yeah. Pues yo gano puntos, ¿verdad, yeah, George? Yes. He said, I love my wife, but she loves me more when I make a song about her and I dedicate it to her. I said, oh, you're good then. Yeah, what do you think? I do that. I make music all the time on the side, and I actually made a couple songs for my girlfriend. There you go. She loves it. Really? It gets me points. Did you like reggaeton? I like reggaeton, but I'm more of a R&B, hip-hop. Right. Yeah, that's good. Así yeah. Es, George. Ahí lo tiene. Se parece a uno de los Beatles. Mira la cojita de Nueva York. Que mira, George. Half my life was up there. Mira ahí, porque tiene un montón de fanáticas. Oh, George right es there. Casado. No, they're casado. Looking at you right there. They're the camera. I'm over there. Ok, saludito para George López, Jorge Cruz y Luis Rodríguez, que están por ahí. En mira, saludos a Leito Nilo, que está por ahí también. También. Bueno, señoras y señores, si quieres un cabello
suave y saludable, visita Gloria's Hair Salon, uh-huh, donde se especializan en manicure, pedicure, tintes, recortes, peinados y maquillaje. Localizados en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-275-6494. Y ahora con el revolucionario procedimiento de Oxigol y oxigenoterapia. Tremendo. Is she open today in the afternoon? Yes. Hoy por la tarde, ¿hasta qué hora abre Gloria? Hasta las 6. Tengo 7. Que ir a pintarme el pelo para allá. Voy a dar la vuelta. Okay. Gloria Hair Salon. Violeta, eso tiene violeta. You think she got violet color over there? Violet? They do. They do? Yeah, I'm gonna get they that. They have that. All yeah. different colors. Next week you Gloria, see I have my hair violet. Todas mis amigas allá. Dile que están rolo. Yeah. Y que te hagan unos rolitos. No, los rolos se van. No, los rolos se lo van a hacer. ¿Cuál es el propósito de esto? Huh? Oh, I don't get it. There's a flavor meaning. Saver. What is it? Flavor Saver. The French tickler. Hey, TMI. too much information. Too much TV. TMI. One of those guys in TMI. Yeah, they had that. No, TMZ. And TMZ. And look at George. George, look for the camera. Okay. Oh, jeez. Okay, porque George tiene una barba tremenda. Yeah. Chequen allá, George. My actually let my beard grow. I have the food saver right here. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos allá. No, the other way. The other way, Luis Felipe. Oh, my okay, God. Okay, you're crossing the street. Que viva la fiebre. Saludos a todos. There we go. There you go. Mira, George. Ahí. ¿A quién se George, parece? Where's the purpose? I have my favorite color growing out of my face. Orange. There you go. Yeah. Naranja. Yeah. That's my favorite color. Sí. Oh, really? Yeah, I got orange, blonde, red. See it? All natural white. Yeah. Really? Yeah. Look. Mm-hmm. Oh my gosh. Wow. Everybody's different. Some people have gray hair, white hair, black yeah, hair. Yeah. I'm actually the only one in my family with this. Oh yeah? Yeah. Oh, okay. My brother has like really, really thick black hair, but everybody has soft. Straight hair. I'm the only one with curly afro hair. Okay. I can jump into a pool, come out dry. Okay. Bueno, saludito para Luis F. Padua. Frankie Martínez y Bess. Saludo a Michael Malcriado que está allá en Virginia y a su familia. Tengo por aquí un mensaje Michael. Que va así, Michael Malcriado. Okay. Bueno, el taxi también. Taxi. Saludo a taxi y a su familia de allá de mira, me pone de Deltona del Monte. Saludos a ellos también, taxi bueno, tengo un poquito saludo también. Saludos a Teto. Ya mismo Taxi se retira también de la fiebre. ¿Por qué? Sí, porque ya no es lo mismo que antes. Los tiempos cambian. Ahora. Va a ser Uber. ¿Entiendes? Ya mismo esperen esa noticia del taxi. Estaba trabajando con un par de proyectos, pero ya pronto. Déjame decirle, el taxi. Sí, es lleva como, años en esto. ¿Llevan? Sí, llevan años. Huele mil años, como dice Hugo. Muchísimos años en lo que es el racing. Y es como yo digo, Marta, mucha gente lleva muchos años en este deporte y la otra gente, como yo digo, envidiosa. No se les aprecia. No se les aprecia, le quieren poner el pie, no quiere que sigan hacia adelante, pero el que sabe quiénes son y quiénes son. Y saludos a todos, porque hay que respetarlos a todos. Todo el mundo aporta su grano en la fiebre. No hay mejores que otros. Después que uno la pase bien, estamos bien. Hablando respetando a los otros. Ok, ready. Te perdiste la pelea en Street Outlaws. Dios mío. I love that show. ¿Qué le pasó a esa gente? Ellos siempre están peleando. Sí, pero esta vez le ha dado tuvieron que apagar cámara. Yeah, don't believe ¿lo tenemos that. Ahí? Sí, sí, está ahí. Se dieron, sí. Ay, miren. Hubo bulla. Eso no es solamente en el drag racing. Eso en todos lados. Es en todas partes. No, pero ese tipo está fuerte. Se te da un puño y quedas en el piso. Saludos a Boris Rojas. Saludos a Boris Rojas, ¿verdad? Toda esa gente. Chanito. Camillo, Hard Target. Por allí. Sí, a Chanito, todos ellos. Oye, Rosado Racing y el 305, Shrek. Sí, y el Shrek, a todos ellos. Code Blue, a toda esa gente. Todos ellos, bienvenidos. Y al 2010. Miranda, a toda esa gente. Sí. A la Nani. Aseguro. Oye, Nani. Jenny, que cumplió años. Y la Jenny. Que cumplió años. Saludo a Jenny, cumplió años también. Saludo a su familia. Correcto. Así es que tenemos muchísimos eventos donde vamos a estar bien busy. El próximo fin de semana vamos a estar busy. También el otro próximo fin de semana del 27, completamente busy. Y tenemos gustos para todos. Sí, esto va a ser todos los fines de semana eventos. Todo el mundo tiene un sitio para donde ir. Si te gusta la NASCAR, si te gusta la Daytona 500, si te gusta la Rolex 24, si te gusta el drag racing, y si, bueno, whatever. Salgan de la calle y denle para la pista. Otra cosita. Tex, por favor.
antes de un comercial, que voy a ir al comercial. ¿Ahora qué? Saludo a doña Irene. Ay, doña Irene por ahí siempre. Doña Irene, saludo. Saludo a Chapita, saludos a todos ellos. Muchísimo, niño. Ok, mira. A todo ese grupo de los gateadores, saludo a todo el grupo, a todo el grupo de los gateadores. A Chelín. Sí, es Chelín, ¿verdad? Chelín está en el frío, bendito, por allá. Saludo a Cheito. Yo le exhorto a toda esa gente. Mira, que hablando, vive en el frío. Hablando de Cheito, ¿eso es verdad que se han suspendido todos los eventos en la pista de Cheito? Sí. Suspendido los eventos, está tranquilo, está afuera del sol, todo va a estar ya mismo como Dios quiere. Y para adelante, Cheito es un guerrero, es que algo no se quita. Que se está haciendo por el bien de nuestro amigo Cheito, eso es así. Y por el bien de la pista. Y por el bien de Puerto Rico. Sí. Necesitamos todo pronto noticias bien buenas desde la pista de Arecibo. Pronto, espérenlo pronto, y Dios es grande, y Cheito ya se está mejorando. Lo veo más flaquito, no por malo, pero es bien para su salud, pero por culpa del percance, si lo ves, es diferente. Tiene el cuerpo todo quemado, Mata, no sé si lo has visto. Sí, lo vi. El otro día él puso una foto donde, bendito. Dios mío, pero ya está, se ve mucho mejor. Sí, se ve mucho mejor, así es que las cosas pasan por una razón también. Pronto, Cheito, y date una visita, danos una visita por acá, ¿verdad? Sí. Así que yo creo que él necesita un descanso, venir para acá y luego volver a Puerto Rico y comenzar la tarea. Bueno, antes de irme a comerciales, saludos para Frankie Martínez, Will Racing, doña Irene, dice saludos, Rafael Velázquez. Señoras y señores, lo que vamos a hacer es ahora vamos a un corte comercial y volvemos. No lo quiten. Oye, gracias Puerto Rico por hacer de Street Legal Wet tu favorito, el que más brilla, el que más dura y el único que no salpica. Ahora te trae la bestia azul, el degreaser que pela la grasa. Más fuerte que la bestia azul, ninguno. No perfumen la grasa, sácala con la bestia azul. Street Legal te lanza un reto, ¿sí? A ti que estás escuchando y que nos estás viendo. No uses más de lo mismo. Cambia la amarilla y la verde por la negra. Una vez que uses Street Legal multiuso, no volverás a esos multiusos viejos que son más de lo mismo. 100% hecho en Puerto Rico. Street Legal multiuso, no mancha, limpia mejor, y el que hace espuma para lavar tu carro. Búscala en tu establecimiento favorito. Atrévete a romper la rutina. Cambia a la negra de Street Legal. ¿Alguna duda? En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty en el 839 Southwest Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tiene mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2420. Al Pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También puede hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Bryan Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famosos. Berlin Race Club, 407-910-8226. Fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226. Berlin Race Club. Iturrino Photo Studio. Fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen portfolios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com.
les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando Revoluciones por Minuto. Muy buenas tardes, querida fanaticada. Bienvenidos aquí con Magda y Bombi, Luis Felipe y George en Revoluciones por Minuto, todos los sábados de 1 a 2 de la tarde. Ponte en sintonía para que no te pierdas nada. Y para todas aquellas personas que entraron nuevos, que están nuevitos por ahí, pues les invito a que les den share y un like a nuestra página para que no te pierdas ninguno de nuestros shows. Sí, mucha gente ha estado preguntando cómo se pueden anunciar en el programa. Para anunciarse en el programa, lo que tienen que hacer es llamar al 407-694-2654. Una vez más, si quieres ser parte, ¿verdad?, de Revoluciones por Minuto y anunciar tu negocio aquí, 407-694-2654. Cualquier pregunta también, tarjeta, flyer, póster, bueno, de todo. Exactamente, pero yo les quiero decir algo curioso que estuve viendo en las redes sociales la semana pasada. El pasado viernes, estudiantes puertorriqueños conversaron en vivo desde la Estación Espacial Internacional con el astronauta puertorriqueño Joseph Acabá. Eso es así. Oye, un aplauso porque tenemos un puertorriqueño allá arriba en el infinito. En la estación espacial. Oye, y allí se presentó una actividad robótica donde los estudiantes, ¿verdad? Ellos hicieron sus propios robots y tenían una exhibición allí, ¿ok? Y una vez, pues pudieron hablar, tomaron la oportunidad de hablar con el astronauta puertorriqueño Joseph Acabá. Joseph Acabá con todo, ¿eh? Ajá. Así es que tenemos que estar orgullosos porque tenemos un astronauta en la base espacial. Hay que seguir para adelante porque imagínate. También a todos los corredores, aquí les tengo un recordatorio. Uh-huh. El casco del año 2005 está expirado. Hacia adelante, ya. Yeah. You have to change it. Está expirado, se expiró el 1 del 17 del año pasado. Sí. Por no busque excusa. Piensa en tu seguridad, ¿ok? Reemplace el antiguo casco por uno nuevo. Esto se aplica a todas las pistas y es obligatorio. Mandatory. So, it is mandatory. Yeah, it is mandatory, yes. Dale casco. Yo, you have to check the date on your helmet. You have to check the date on your helmet. Your helmet might be expired, so you might have to get a new one. ¿Cada cuántos años se expira? Sí. Bueno, este es del 2005, se expiró en el 17. Yeah, helmets, motorcycle helmets expire. They have dates. No idea. Yeah. Yes, right here. Okay, aquí los tengo. Este que de este año, dilo, por favor, porque algunos expiran, otros no. Dale. Snell 2005, 1-1-2017. Snell 2010, 1-1-2022. Expire. Yes. Snell 2015, 1-1-2027. Y pues tienes el SF31.1 and 41.1. 2005, se expira 2016. You have S. 3-1 and 4-1.1 expire 1-1-2022. So, todos los cascos tienen una numeración. They have like a code or a bar number. ¿Dónde ellos pueden mirar? Adentro el casco, adentro. No lo miran. Inside your helmet. You open your helmet up, you bend the tab in, it's got like a little sticker. It says the production date, what snell it is, SIF, different things you have. So you think that one go online? Yes. No, when you look at your own helmet, your personal helmet. ¿Qué dijo Bombi? Recuérdese también que algunos cascos que uno compra en la China no tienen nada adentro. Yeah. So, if you have a cheap helmet, there's not going to be nothing inside. De it's going to be something bogus. No lo compres de la China. It's not going to save your life. Yeah, porque recuérdese también, hay cascos de $50 y hay cascos de $700, $1,000, que es diferente. Tú tienes uno. Oh, I got a carbon fiber helmet. Mm-hmm. Pero el tuyo está expirado. No, no, mine is good. Mine is up to date. Yeah. You gotta protect that. Yeah, yeah. No lo sé. Si te cae de la motora o algo y la cabeza da en el suelo, en el piso, como le diga, y se parte por la mitad el casco porque es viejo, ¿qué van a decir? Oh, it's supposed to help you. No, the helmet is 20 something years old. Yeah. ¿Qué voy a hacer? It's gonna shatter. It's weak, yeah. It's gonna shatter. Pero, Bobby, ¿qué voy a hacer con ese casco que yo tengo desde 1975? No, eso es una reliquia. Llévalo al museo. Sí, que era así, front face nada más. Ese se lo voy a enviar a la vuelta del mercado, que lo ponga allá en la sala. Llévalo al museo. Front face nada más. Ah, you know what? You can give it to Carl. He could put it on the Wall of Fame. Oh, yeah. Yeah, right? There you go. Well, thanks to Carl. The, what's up, Carl? They put us on the Wall of Fame. Yeah, ¿no? Yeah. En la... Wall of Fame de Carl, yeah, we want to thank him. A lot of people sign that wall too. Buenas tardes. Buenas tardes, adelante. Estás en el aire. Hello.
Pero. No, estaban escuchando. Estaban escuchando. Estaban. They were listening behind the doors. ¿Cuál es el número que llame de nuevo? 407-260-0000 para todos aquellos que se quieran poner en sintonía. Y puedes hablar de lo que te dé la gana. Aquí el público corre el show también. Apoyen. Sí, bueno, si quieres, todo negocio necesita resultados. Anuncia tu negocio en Revoluciones por Minuto. Lleva tu negocio al mayor potencial. Cuando nosotros decimos algo, la gente responde. Así que haz lo mismo con tu negocio. Llama al 407-694-2654. Únete a la gran familia de Revoluciones por Minuto y... Eso es así. Vamos a ver. Saludos a Bola de Humo. A Morris. A Morris y a Roger. Saludos a ellos también por poner la bandera hispana en alto. Ay, sí, mira. Que darles las gracias a ellos también, que llevan también el deporte. Que apoyar a los que apoyan a Santo Domingo, todos esos países. Hay que echar para adelante. Oye, vamos a enviarle un saludito a Rafael Vázquez, José Morales, Chérez, José Ramos y Alexander Trimón. Alexander Trimón. Exacto. ¿Qué es eso que dice Trimón? Y Omán Pizarro. Ok. ¿Qué pasó ahí? Muchos por ahí. Saludos a Pitufo que estaba por ahí. ¿Oh, sí? Joven, al hijo de Michigan que es tan grande. Tacho, eso es, fíjate, grandísimo. No more kids, they're all grown. I know. It's incredible. El único chiquitín es el de George. El de George, yeah. What? Vamos a tener un picture del baby. Oh, yes. So we need a picture. We know we need to have the cutest baby. We need to have the cutest baby, right? The cutest baby, right? I love it. Yeah. The cutest baby en la fiebre. Que no fallen los feos, siempre tienen el nene lindo. That's the truth. It's so cute. He's beautiful, right? I've seen that. You know, I'm not too whatever judgmental on people's appearance, but I have seen some pretty ugly people with a beautiful baby, and I'm like, how did that work? You didn't mean that. How did that work? No falla. Tú coges un feo con una fea y sale un nene precioso. Yeah. Oh my Precious. God. But the baby beautiful. God bless the baby. Pues que los feos se roban los nenes. No. Qué cruel eres. Yo no veo ahora eso. Va a ver un nene lindo y la gente va a mirar a la gente. Pero qué feo tú eres. Yeah, right. No, I have a friend that he doesn't like picking up babies when they're born. You know, okay. Like, he's like, wait till like 2-3 months. Okay. But when he saw mine, he's like, I'm gonna have to pick up your baby. No, that's cool. Cute. Yeah. Ay, yo nací cute también. Después me puse fea, pero, you know. That's my mother pero says. I what was happened? So cute when I was a little baby. Recuerden, mi gente, que en el World Outlaw Nationals levanta los import. So no se dejen llevar por los anuncios que ven mucho carro americano. So, dense la vuelta por allí que van a ver un par de import también. Apoyen claro a la pista. Que sí. Así va que a estar bueno. Vamos a auspiciar. Dale Isaías, New Generation, un par de autos. Va a estar bueno. Van a dar que hablar allí. Dense la vuelta y apoyen. Bueno, otra cosita. El uso del celular cuando estás conduciendo. ¿Ok? ¿Dónde? Anywhere. Well, I don't think in Florida is illegal yet. Mira, tú me decías a mí que tú no puedes usar el celular mientras estás guiando. Señor, no. No puede. That's not against the law here. Llamada. No puede tampoco. It's against the law to use your It's phone. Against the law. No, not here, not Mira. Here. Pero ¿y si me lo pongo en el oído de En Nueva no, York, Luis, en Nueva no York, duda. You're done. Now here is not illegal yet. Oh, ¿y si lo pongo en el speakerphone? ¿Está bien? Tampoco. Porque, mira lo que pasa. No utilice el celular ni otros aparatos que causan distracción y tensión al conducir. O sea, apaga la radio. Telefonía celular que constituye una herramienta muy útil en la comunidad actualmente resulta, sin embargo, un problema serio mientras conduce y esto está sucediendo todos los días. Yo salgo a las 5 y en la OBT, salgo de MECTEC y en la OBT siempre hay tapón. Okay. Y mira lo que yo veo. Todo el mundo está en el teléfono. Y yo los veo, estamos en un tapón, estamos estacionados, estamos parados y todo el mundo está así. Who's Cuando open, arrancan, right? te tocan bocina porque tú estás distraído. Yeah, that's what ahora, my grandfather says, not everybody needs a smartphone, we need somebody to honk at everybody. Dios mío, hasta hoy día cuando tú vas a almorzar, todo el mundo en la mesa. Ay, por favor, yo no Maida, tolero eso. Tú eres una exagera. Yo he visto gente escuchando la radio, bailando, brincando en el carro. Auto, yeah. Y el celular no.
Por lo menos está quietecito. No se puede. Yo he visto a las mujeres pintándose a las 5 y pico de la mañana. Tú la ves poniéndose el lente y dices, why you didn't get up early? Pero eso está equivocado. Mira, yo he visto a una mujer guiando haciendo live. Tienen que salir con tiempo de la casa. Yo he visto a una mujer guiando haciendo live. Con la rodilla así, moviendo el guía y pintándose moviendo el guía. Bueno, pero estoy consciente de los lives que yo hacía. Marrayo, pero ¿por qué a mí me tienen que? Nadie dijo Magda, las mujeres allá afuera. Nadie dijo Magda. No, pero que George empieza a reír, yo también. Y todos. No, yo estaba haciendo unos live, pero después me di cuenta. Pero. Anyways. Me di cuenta que no puede. Pero puse el celular en un sitio donde yo podía hablar. Y te distrae porque lo vas a mirar, puede chocar. Pero eso también está prohibido. Eso también está prohibido. Yo no lo hago ya. ¿Ustedes han visto últimamente un live mío por ahí? No sé. No. ¿Verdad que no? Pues no lo han visto. No Hugo está bici. Gracias, Hugo. Hugo no, no han visto. That's a low blow. Chelo. Por favor, alguien que me defienda. Alexander. Bueno, son muchas cosas. Joe. Yo pienso que when you leave your house in the morning to go to work, you should have your cell phone, you should have your face painted, you should have your hair done, all that. Yeah. Like that, there's no distraction. Mm-hmm. You focus on getting your coffee and going to work. But it doesn't happen like that. Yo he visto mujeres pintándose las uñas de los pies, sí. Con los pies encima del guía del carro, pintándose las uñas. Acrobatic women, yeah, that's what. Tampoco puedes manejar con chanclas. ¿Por qué? No puedes manejar con chanclas. ¿Por qué? Una vez a la mamá de Luis Felipe se le salió la chancla y le costó muy caro. Oh, it gets stuck. No, se le enganchó la chancla en el pedal del acelerador y no pudo quitar la gasolina para pegar el freno. No, you don't gotta be careful with water bottles too. Yeah, they go in there, get stuck. They can go right underneath the brake. Under the seat, under the brake. Under the brake and you can't stop. You're done. My best friend, he has a problem with water bottles. He'll drink it and he'll throw it. He doesn't realize. Pero no lo tiren afuera, en la carretera. Don't pollute. Yo he visto también gente tirando basura. Don't pollute. Cochinos. Keep America clean. En la mañana, matres en la carretera, bolsas de basura. Estoy comiendo, tiran por la ventana, se comen McDonald's, tiran por la ventana. ¿Qué es esto? Oye, espera. No, hablando en serio. A esa gente no. No, hablando en serio. ¿En serio era? Guiar motora en chancleta y en pantalones cortos. Sí, eso no, lo tampoco. Hay. Sí, eso lo hay. No, lo por favor. Eso lo he visto también. No. Yeah, I've seen that before. Yeah. Hola, Alexander, ¿cómo estás? Saludos, Joe. Saludos a todos. Oh, my God. Pero estamos hablando de un tema que es un tema muy... Sí, you have to focus and be aware of all your surroundings. And tengo mucha gente por ahí. Don't focus todo on other stuff. Todo lo santo día de Dios. Entonces, manejando a alta velocidad, tenemos que tener conductores más, son muy agresivos. Cuando salen a las 5 de la tarde, tú ves la gente agresiva de todo un día. They want to go home, they're tired. Y precisamente después de las 5 es cuando se reportan más accidentes, porque Bombi, la gente viene todo el día. Bombi, ¿tú sabes quién es ese bandido que a las 12:30 de la noche pasa por la carretera cogiendo la motora esa? Toda la noche. Yeah, lo que pasa es el muchacho que descanse para que se murió en la avenida. Ah. Every night they go through there, they do burnouts, they drink, they throw the bottles on the floor. That's how they do it on the motorcycle. Ah, that's why you see that. Tampoco es tolerable. Yeah, but that's the way they do it. Ya no hagas eso. You know, that's the way they send. You know, that's the way they do it. Lo puedes recordar en otra forma, no haciendo chillando goma, no haciendo burnout y tirando. One of the guys died, and where he died, they had pictures of him on the floor, you know, on the wall or whatever. They took all that out. So all of the buddies that go by through, they do burnouts, they rev the gas on the motorcycle up, and then they leave. You know, out of respect. Yeah. That's the way they see it. You know. We see it different because it's shaking the whole house down, the noise, and you know that's what it is. Yeah. You know? Over in my neighborhood is really bad. All you hear is Los jueves is a little bit worse. I'm like, go to sleep. Mi gente la motora, use su casco, por favor. Quítese las gafas esas y póngase el casco, que cualquier cosa hay peligro. Del piso no van a pasar. Es bien peligroso. Y, I want everybody to support 19 through 21 Orlando Speedway. Van a estar las motoras, so digan presente, apoyen las motoras, a ver qué pasa con esto, para que vuelvan más motoras a Orlando Speedway. It's going to be good. Antes de ir allá a nuestros eventos, pues visita Gloria Hair Salon, ¿ok? Para que te ponga el cabello suave, lustroso, y además que te aplique el nuevo tratamiento de
oxigenoterapia. Oxigenoterapia. Okay. Está localizada en el 9645 del East Colonial Drive con teléfono 407-275-6494. Gloria's Hair Salon. Y si quieres, oye, consentir a tu mascota, Rainbow Grooming, llama a Ricardo Lai al teléfono 956-7466. Ahí ven nuestra princesa. Delia. Tienes que bañar el perro, hace un año que no lo baña. Oye, y lo bueno que tiene Ricardo es que ellos son completamente mobile, yes. Ellos puedes llamarlos y ellos van donde tú quieras, a tu casa, a tu negocio. That's awesome. Everywhere. Llámalos, llámalos y mantén a tu perrito o a tu perrita smelling good. Gato también, gato. Yeah, gato. También bañan gatos, gato y gata también. Oh, I can imagine the cat. Yeah. Yo no sé, tengo mi gatita afuera, ella se baña sola, pero la voy a llevar un día. Yeah. Voy a llevársela a Ricardo y lo vamos a grabar. A ver cómo. No, he takes care of your dog or your cat, whatever, any animal, he'll take care of it. Except mine. Mine is dangerous. Sí, they don't want nothing to do with mine. Mine will kill you. Me estaba contando el otro día que a veces va a un sitio donde tienen 5 perros y está el día completo. Yeah. Yeah. Wow. Y los trata como un bebé, oíste, bien profesional. No, yeah, he loves the animals. Yeah. This guy here, oh, you gotta see that. He loves the animals. Yeah. Cuando tú haces esta clase de trabajo, tú tienes que amar a los perritos. Yeah. Tú tienes que sentir cariño porque esto no es para todo el mundo. Yeah, it's a family esto member. Es un trabajo muy especial y solamente Ricardo Lai. Llámalos a ellos. Al estilo de él. Exactamente. El trabajo de él no es como el trabajo de él, no es como otro trabajo que uno no quiere estar ahí. El de él quiere estar. Sí, yo veo todo. Ay, que tengo un perrito que tráeme a tu princesa que la vamos a bañar hoy. Sí, yeah, siempre está good. Pendiente. So, eso es lo que tú necesitas, una persona así que siempre esté pendiente de tu mascota y que te recuerde, oye, necesita un baño. I'm gonna check on my fish. See what he could do with my fish. Oye, Bombi, maybe he could put some color in the water. Los fish no se bañan. No. No. Oh, okay. A ver qué puede hacer with my fish. Le pasa un masaje, fish massage. Yo lo voy a sacar del agua para que se ensucie y después lo meto para que se limpie. 407-956-7466. Ricardo Lai, Rainbow Grooming, okay. Llámalos. Saludos a él y a su familia. Apoyen. Eso es así. Yeah. Clean your dog, clean your cat, your bird. El próximo carro va a ser híbrido. Mira, oh, yeah. Mira, ahí tienes a Marcos Meléndez escuchando. Oh, my brother's there. Mira, yeah. Brother. Tu hermano quiere bañar un pescado. I know what I'm going to do. Fish massage. No, I'm going to take him out the water for like 5 minutes and I'll put him back. Yeah, there you go. No, refresh. No, yo he's yo not lo, breathing. Yo lo, he's going to be lo baño dead. En aceite. Oh. Lo baño He have a coating. Llévalo a powder coating. Y después lo caliento chispito. A chapita. Yeah. Are we bad people? No. Lo caliento chispito. No, we're not bad. Creative. We're good. Saludos a chapita. Oh, mira lo que dice de tu hermano. ¿Qué dice? Oh. Puso la pelota. What? Híbrido. Ah. Híbrido. Yeah. Okay. Bueno, hablando de los... Vamos a hablar de autos híbridos ahora. Okay. Okay. En nuestra sección de autos de energía. Y hablando de sección, pronto, Freddy, tienes un amigo aquí medio loco. Bombi quiere bañar un pescado. What about Freddy? Ay, mamá. Ellos vienen fuerte ahora esta temporada. Vienen ellos, Sabrico, vienen Freddy, vienen del norte a acabar con la liga. Ya están bregando con los autos. Gardi, mira, está Merle, Gardi está ahí. Ah, Gardi, ¿cómo estamos? Gardi, a su familia, a la esposa, a la nena, saludos a ellos. El caballo, es que daba el bacalao aquí. Ay, mi madre, cuidado que dio tanto dolor de cabeza. Sí, seguro que sí. Dios mío. Con la área 1, ¿verdad? Sponsored by Alpisa y para el sponsor que tenía. Estamos hablando de 10, 15 años atrás, ¿verdad? No sé qué está pasando con él ahora últimamente. Está en el norte, yo creo, por allá. Oye, danos una llamadita para saber dónde están y qué es lo que está pasando por ahí, ¿ok? Pero Luis Felipe quiere aquí, dice él, vamos a hablar de los híbridos. Okay. Y yo les recomiendo que a todas esas personas que quieran obtener un auto híbrido, que lo obtengan ahora. Ok. Ok, te voy a hablar de la Volkswagen primero. Dice, establece récord de producción. ¿Tú sabes eso? Ok. Asimismo, la Volkswagen terminó el 2017 con 6 millones de unidades fabricadas y con ello un nuevo récord de producción como parte de su mayor ofensiva de modelos nuevos en la historia de la marca alemana. Válgate. ¿Okay?
That's good. Freddy, saludos, claro, baby, tú eres de la familia. Oye, los 5 mejores híbridos y eléctricos del mercado. Del mercado. Uh-huh. Aquí los tengo. Primero es el Chevrolet Bolt EV. Es el número 1. Ok. Ok. Le sigue el número 2, el BMW. That's right. i3. That's el good. Segundo. Beautiful car. ¿Ah? Beautiful car, ese? Beautiful car. ¿Te gustan los BMW? Yeah, los Break car. My Window. ¿Te gustan eso? It's all right. Break My Window. I'd rather have my Honda than a BMW. But you have a BMW now. Yeah, but I like my Honda better. Break My Window. I call him Break My Window. El número 3. El Volkswagen e-Golf. That's a nice car. Tres. That's a nice car. Okay. El 4, guess what? What? Guess what? What? No te lo voy a enseñar. Okay. No te lo voy a enseñar. What no is adivina. It? What is it? Dice es el Toyota Prius Prime. Oh, okay. Ese es el carro más lento del mundo. Yeah, I've seen those. Bueno, 25 millas de eficiencia. I've seen them in the internet for sale already. 106 electric millas cars. Por galón. Ay, bendito. Tesla. Yo voy. Ay, yeah. Bendito. Tesla is beautiful. I love hasta Tesla. Hasta que la mata no haya cajos eléctricos, no voy a comprar uno. Tesla. I like Tesla. Mm-hmm. I love my Mazda. I like Tesla. Three. My liga. I love my Mazda 3. I love it. Si hacen uno eléctrico, sí. New technology. Yeah. Oh, yeah. Okay. Y el número 5 es Audi A3 Sportback e-tron. That's a nice car, too. I love that's car. That's a beautiful car. Okay. Yeah, that's este híbrido es también un hatchback. Ay, mi madre, 40 millas por galón. Válgate. Pero Magda, es carro híbrido. ¿Por galón? 40 millas no, por galón. Porque uno son oh, es gas and electric. Hybrid. Son los dos. Oh, ok, hybrid. Yeah, yeah, es yeah. Hybrid. Es que el Mazda tuyo da 35 millas por galón. Ok, entonces dice, su potencia es brindada por un motor de gasolina sí. Turbo que se combina con un, no más y nada menos que un motor eléctrico. No, mira, that's good. Yeah, so you switch por it. Ahí, viene por ahí un Mazda 3 con el nuevo motor Active X. Yes. Que dice que va a dar hasta 50 millas por galón. I'm going to have my car with oil. 50 millas por galón. Those hybrid cars, like every time my grandfather turns his on, I'm like, is this thing on? You can hear nothing. You hear nothing. And then it turns on the motor. ¿Tú sabes por qué no oye nada? Está apagado. Yeah. Or that. Precisamente a lo mejor yo voy a, no, Marta, yo voy a hacer uno de aceite. Voy a ir a todos los lugares de que venden comida china, llévame todo el aceite para el auto que voy a hacer de aceite. I recycle oil in my car runner, recycle diesel, oil. Diesel, you know? No, I'm going to make a new one with oil. Diesel. Recycle oil. Recycle oil. Yeah. Mira, Freddy Love dice que están bregando con el del. Sí, sí. Vienen, chachos. Vienen cambio. Vienen cambio. No, aguántense. Freddy. José Valentín. Bienvenido. Un minuto nos queda. Luis Felipe levanta el dedo así y dice: One minute. Mira, dicen Valentín, saludo a Perlita, que hace tiempo ¿dónde que... ¿dónde está no, Perlita? Perlita has been working. El John Force de las motoras, ¿dónde anda? Perlita está trabajando, ha estado trabajando, Marta. Excuse me, hoy vamos a... Perlita ha estado trabajando y el bebé está grande. Saludo a Perlita. Bueno, señores, 1:59 de la tarde. Ya los vamos, ya triste. Ya comieron, ya tomaron, ya se divirtieron. Ya se rieron. Ya se... Apoyen la pista. Se rieron del pescado de Bombi. Bueno, muchísimas gracias a nuestros sponsors, a todas esas personas que nos tienen en sintonía sábado tras sábado de 1 a 2 de la tarde. Los quiero mucho. Pórtense bien y no hagan nada que yo no pueda hacer. ¿Ok? Quiero, amo y nos vemos la próxima semana en el Orlando Speed World. Se cuidan, que la pasen bien. Otra vez fría. Dígale no a la piratería. Qué triste cuando se acaba.